Esta es la historia real de Espejo Mortis. En primera persona. Hola Héctor, me llamo Oscar. A esta carta me la dejó mi mejor amigo. Me dio la orden de mandártela luego de lo que ocurrió. Por razones que entenderás si lees la misiva. Él no puede hacerlo. Te envío el escaneado del manuscrito, aparte de tipiarla en este correo electrónico, para que me creas que es verdadera. Taché cualquier referencia a su nombre para preservar la memoria de mi mejor amigo. No intentes rastrearme, tampoco llamaré al programa. Esta cuenta de mail la creé únicamente para enviarte esto y no la revisaré nunca más. Cuando termines de leerla, te cuento lo que pasó. Hace 8 años, me mudé a la casa de mi abuela en la zona sur del conurbano bonaerense. Ella había fallecido un año antes, se había suicidado. Yo estaba haciendo unas changas, no podía pagar el alquiler de Caballito y la casa estaba desocupada, así que, después de hablarlo con mis tías, me fui a vivir para allá. Tuve la suerte de tener que hacerle muy pocos arreglos porque estaba bien mantenida. Solo con limpieza y orden ya sería habitable. Al principio, dormí en un colchón tirado en el piso del living, pero conforme limpié todo, me pude pasar a una de las piezas. La casa es antiquísima. Fue construida en 1913. Los techos altos, las banderolas para que circulase el aire, las puertas y pisos de madera, las molduras y las rejas de hierro forjado la hacen bellísima. Tenía una planta baja con un living comedor, un baño enorme, la cocina y una habitación. Todo esto construido detrás del patio. La planta alta tenía un baño de servicio y el dormitorio más grande, junto a la puerta que daba a la terraza, que estaba sobre el techo del dormitorio de servicio, el living y el baño. Siempre me había gustado la casa de la abuela Esther. Hasta los muebles me fascinaban, sobre todo uno de ellos, el espejo del dormitorio del piso de arriba. Aquel espejo era de 2 metros de alto por 1.5 de ancho, con el marco lleno de adornos con figuras mitológicas y 25 números, uno junto al otro, en una forma de elección que no supe entender. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y así hasta 97. A pesar de ser tan antiguo como la casa, el espejo no tenía ninguna mancha negra de humedad. Mi abuela me había dicho que sus padres, o sea, mis bisabuelos vascos, le habían regalado la casa a ella y mi abuelo cuando se casaron, y el espejo ya estaba en la casa desde antes. Según lo que me contó, no se lo podía quitar porque estaba puesto demasiado firme, como si fuera parte misma de la pared. A ella no le disgustaba, incluso siempre me decía que le parecía de muy buen gusto. Yo pensaba cuando la veía hablar de aquel objeto que debía gustarle mucho porque siempre le clavaba la vista y prefería mirarlo desde el ángulo que fuese, incluso más que la televisión o la ventana. Me parecía que aquello era una muestra de la coquetería de mi abuela y su gusto por las apariencias. Si hubiera sabido lo que en realidad veía, jamás me hubiese mudado a ese lugar. Toda casa vieja tiene ruidos. Por más bien que se vea desde afuera, los viejos materiales de construcción sufren, como todo y todos, el paso del tiempo. Nacen, envejecen y mueren, como nosotros, como si tuvieran vida. Por eso no me asusté las primeras noches que me quedé a dormir allí. Aunque cuando me pasé al dormitorio del espejo, el que había sido de mis abuelos, y al final solo de mi abuela ya viuda, los ruidos aumentaron. Los crujidos eran habituales, pero en aquella pieza, por razones que entonces desconocía, ese y otros ruidos eran más frecuentes y fuertes. Mi séptima noche en aquella casa, que era la tercera en la pieza, desperté por un ruido que sonaba a la rotura de algo indefinido. Había dejado la persiana de aquella pieza abierta y algo del reflejo de la luz de la calle entraba por la ventana. Miré desde la cama si en la pieza había pasado algo, y al pasar mi vista por el espejo, me pareció ver a mi abuela parada dentro de él, mirándome y cortándose las venas de las muñecas. Cuando quise afinar la vista porque estaba dormidísimo, noté o me pareció que había sido mi imaginación que la había confundido con el perchero que tenía al lado de mi cama y la ropa
que tenía encima. No sé por qué, pero sentí miedo, a pesar de saber que era algo racional lo que había visto. Prendí la luz, tomé una sábana del placar, tapé con ella al espejo y volví a dormir como pude. Al otro día, no tenía ninguna changa para hacer, por lo que me quedé en casa arreglando una canilla y podando algunas plantas del patio. Al terminar, fui a bañarme y al ir a la pieza a cambiarme, vi al espejo, que seguía tapado desde la noche anterior. Le quité la sábana y del susto caí en la cama. Un hombre, vestido con un traje antiguo que parecía de principios del siglo XX, en esa misma pieza, estaba reflejado en el espejo. Colgaba del techo con la soga de una horca rodeándole el cuello. Esta vez, lo juro, no era probable una alucinación del sueño o lo que fuera. Ese tipo estaba reflejándose en el espejo de la pieza, pero no estaba en la pieza. Paralizado, pude ver otras muertes en esa habitación y en otras de la casa. Aquel hombre que moriría ahorcado disparándole a una mujer, a mi abuelo, falleciendo en la cama por el cáncer, una nena que desangraba luego de caerse en la bañera, otra vez mi abuela derramando sangre de sus muñecas e infinitas muertes, sucesivas y simultáneas, mostradas por ese terrible espejo. Salí corriendo por las escaleras, no sabía qué hacer, estaba aterrado, pero me decidí. Ese espejo abominable que reproducía y multiplicaba a las muertes y a la mismísima muerte, no podía seguir ahí. Tuve la impresión de que vendría por mí en cualquier momento. Fui a buscar la caja de herramientas y la subí a la habitación. Tapé el espejo y empecé a tratar de quitarlo como fuera. Solo logré dañar muy poco al marco y entonces pensé, ¿y si era el cristal? Saqué la masa, quité la sábana, sujeté fuerte a la herramienta y le di con todo en el medio del espejo. Decidido a destruirlo, no hubo caso. La masa atravesó al cristal del espejo, pero no lo rompió. Este se hizo con un líquido ondulante y por un segundo, hasta la mitad del mango estuvo del otro lado. Mientras lo sacaba, miré al reflejo y me vi putrefacto, con gusanos, moscas y otros insectos cubriendo mi rostro hinchado y colorado. Lo supe al instante. Estaba condenado por haber vivido en aquella casa, por haber dormido en ese dormitorio y haber tratado de destruir aquel extraño portal a las muertes del pasado y del futuro. Aquel espejo me mostró una última imagen, a mí mismo, con una masa, pegándome con todas mis fuerzas en la tráquea y falleciendo ahogado en mi propia sangre que incluso brotaba de mi boca. Debía huir de ese lugar. Quise incendiarlo para prevenir más desgracias, pero ¿qué le diría a mis familiares? Me internarían en un manicomio. No había caso. Abandoné la casa. Me fui a vivir a lo de Oscar, mi mejor amigo, hasta que consiguiera el dinero que me permitiera alquilar algo donde fuese. No me atreví a contarle el porqué de aquel pedido. Temí que me creyera demente. Mis tías, a las que tampoco se lo conté, al poco tiempo le alquilaron la casa a un vecino muy amable, don Antonio, que incluso me había prestado algunas herramientas para poder arreglarla. 2 meses después, pasé por casualidad, frente a la casa, me quedé observándola y decidí tocar timbre para saber si aquel nuevo inquilino había visto algo. No me respondió nadie. Insistí varias veces hasta que salió la vecina de al lado, una vieja peluquera del barrio. ¿Lo estás buscando, Antonio? Hola, Olga. Sí, pasaba para agradecerle porque me prestó unas herramientas cuando me mudé acá. ¿No sabe cuándo vuelve? Va a ser difícil. El pobre Antonio se murió a la semana de haberse mudado. Se cayó por las escaleras y se partió el cuello. Qué tragedia, ¿no? Di mi pésame y me fui. Aquella muerte era otra más de la serie infinita que aquel espejo se estaba cobrando. Debía salir de aquel lugar antes de que yo fuera el próximo. Habría evitado mi propia muerte y se habrá salteado Antonio. Al pasar por la vidriera de la peluquería, algo siniestro se reflejó junto a mí. Antonio caminaba a mi par, con la cabeza ladeada y las vértebras del cuello saliéndose por su nuca. Me miraba amenazante, culpándome de lo que le causé y de no haberle avisado lo que ese espejo de la muerte causaba. Apuré el paso, pero en cada vidriera o espejo que tuviera frente a mí, alguno de los muertos que había habitado aquel espejo o seguían habitándolo, hacían lo mismo que Antonio. Me miraban amenazantes, me hacían señas que me invitaban a morir, se pasaban el pulgar por la garganta o simulaban un revólver con las manos y la ponían en sus sienes.
Era horrible. Pensé estar volviéndome loco. Cuando llegué a lo de Oscar, mi mejor amigo, le conté lo que había pasado. Le dije por qué me había mudado a su departamento y evitaba los espejos de su hogar. Escuchó atentamente lo que le conté sobre lo que había pasado con don Antonio en aquella casa. No juzgó ni me trató de loco. Solamente me abrazó y me dijo que debía estar demasiado tenso por los problemas económicos. Me invitó a tomar una cerveza y me comentó que intentaría llevarme con un cura amigo suyo para que me bendijera. Y si podía, hiciera lo mismo con la casa. Esta es mi historia. Escribí esta carta mientras él se baña para que vayamos a la cervecería. Esto no lo sabe él, pero pido aquí que si algo me pasa, te la envíe sin revelar quién soy. No quiero ser recordado como un loco o un maldito. Te mando un abrazo grande y ojalá pueda contarte con mi propia voz esta historia cuando haya terminado. Héctor, esta es la carta que me dejó mi amigo. Sinceramente, creí que había tenido un brote psicótico. Aquella noche de la que él habla, fuimos a tomar a una cervecería artesanal. Quería relajarlo para llevarlo, como le dije, con un cura amigo al que llamé cuando él salió a fumar un cigarro. También le pedí a este cura que por favor contactara a algún psiquiatra, porque tenía miedo por mi mejor amigo. Estábamos tomando una cerveza roja cada uno. Comíamos una pizza. En un momento él estaba comiendo. No sé por qué giró la cabeza a su izquierda y notó que había un espejo. Se puso pálido primero y después cada vez más rojo. Se estaba atragantando. Lo más rápido que pude me levanté y me puse detrás suyo para hacerle las maniobras que le permitieran expulsar lo que lo estaba ahogando. Vinieron de la barra para ayudarnos, pero no hubo caso. Mi amigo murió ahogado, sin quitar la mirada del espejo. Lo velamos ayer, a cajón cerrado. Su cara rápidamente estuvo putrefacta, con gusanos, moscas y otros insectos cubriendo su rostro hinchado y colorado, incluso después de muerto. Espero estar cumpliendo su deseo. Un abrazo grande. Esta historia es real.